Eucaristía de hoy, sábado 12 de marzo. Agradecemos a todos los que nos acompañan a través de Televida, el canal de la familia, también a nuestro canal de YouTube, Televida. Oramos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, por todos los enfermos y por la unión en las familias. Presentamos al Señor a nuestros parientes y amigos fallecidos, por el eterno descanso de Doris Elizabeth Cabrera, Pitelio Aquino Brazován, Felipe Mera, Manuel Ureña, Leocadio Liranzo, Miguelina Santos, Rosita van der Horst, familia Sánchez Nina, Lucas Díaz y Cristina Aquino, Cristiana Aquino. Para presidir nuestra celebración, nos alegra que esté con nosotros el padre Delso Andrés Paulino, de la parroquia Nuestra Señora de Agua Santa, y el diácono Rafael Martínez, de la parroquia Asunción de Nuestra Señora en Lucerna. Puestos de pie, iniciamos la Santa Misa. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí, Libertador de Nazaret. ¿Qué puedo hacer sin ti? Yo sé que eres camino, que eres la vida y la verdad. Yo sé que el que te sigue sabe a dónde va. Quiero vivir tu vida, seguir tus huellas, seguirte a ti. Quiero beber tu cáliz, quiero luchar por ti. Libertador de Nazaret, ven junto a mí, ven junto a mí. Libertador de Nazaret, ¿qué puedo hacer sin ti? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor, la gracia y la paz de Jesús el Señor estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Iniciamos esta Eucaristía presentando al Señor nuestras vidas, pidiendo a Él el perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios bondadoso y eterno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Padre eterno, vuelve hacia ti nuestros corazones, para que buscando siempre lo único necesario y realizando obras de caridad, nos dediquemos a tu servicio, por Jesús que vive, reina y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y decretos. Guárdalos y cúmplelos con todo el corazón y con todo el alma. Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone, que Él será tu Dios, que tú irás por sus caminos, guardarás sus mandatos, preceptos y decretos y escuchará su voz. Hoy se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones, que será su propio pueblo como te prometió, que guardará todos sus preceptos, que Él te elevará en gloria, nombre y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho y que será el pueblo santo del Señor, como ha dicho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo vamos a responder: Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio le digo, amen a sus enemigos y recen por lo que le persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justo e injusto. Porque si aman a los que le aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, aquí tenemos el nivel más alto del cristianismo. Amen a sus enemigos, ¿sí? La capacidad que nos invita el Señor a desarrollar de que no tengamos enemigos. Cuando vemos esta invitación del Señor, sentimos que estamos muy lejos y entonces nos desanimamos. Cuando vamos a cargar algo, es mucho mejor si lo hacemos de acuerdo a nuestras fuerzas, de tal forma que el Señor nos pide en gran medida, pero acepta nuestras pequeñas medidas. Y lo que sucede a veces es que uno, por no poder dar una gran medida, renuncia a dar esas pequeñas medidas. Entonces,
lo que el Señor nos invita hoy en este día es a ser capaces de dar lo que podemos. Y en esa medida nos vamos entrenando, nos vamos haciendo capaces de mayor perdón, de mayor entrega, de mayor tolerancia, de mayor, digamos, compasión hacia los demás, de mayor búsqueda de Dios. Por eso es importante que nosotros sintamos la necesidad de irnos convirtiendo cada día, porque de ese modo es como podemos ir dando poquito a poco eso que nos pide el Señor, de ser capaces de lo máximo, que es amar con todo el corazón como Él amó, ser como Él, poder renunciar incluso a nuestra vida por su amor. Por eso, la invitación que el Señor hoy nos hace a amar sin medida, vayamos practicándola, no con temor, porque no podemos lograrlo todo, sino con una gran, con un gran amor, con un corazón abierto a que Él nos vaya educando. Y que este sea un día maravilloso, un día dedicado a María, aquella que dijo que sí y que por eso nos ha sido dada en tan grande abundancia la gracia en Jesús. Que nuestra vida sea un ejemplo del amor de Dios encarnado en Jesús y que se da a cada uno en aquello que le seguimos con amor. Amén. Amén. Pongámonos de pie, vamos a presentar al Señor nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre, que es un Dios de amor, de bondad y de misericordia? Sí, ¿creen en Jesús, su Hijo amado, que vino para darnos la vida, la libertad y la salvación? ¿Creen en ese Espíritu Santo que alienta a nuestra iglesia a seguir cada día hacia adelante? Sí, creo. ¿Creen en la iglesia que somos todos, cada uno de nosotros, peregrinos y trabajadores en la viña del Señor? Sí, creo. ¿Creen en la resurrección y en la vida eterna? Sí, creo. Estamos felices de compartir nuestra fe. Presentemos al Señor nuestras necesidades. Por el Papa Francisco y por nuestro obispo, por los sacerdotes y diáconos, para que promuevan en el seno de la Iglesia la reconciliación sincera, la pluralidad y el respeto, para que así ofrezcan a Dios un culto agradable, oremos. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que Jesús, luz del mundo que ilumina a todo hombre, les conceda vivir en la verdad y promover la justicia, la paz y la convivencia en nuestra sociedad, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todas las iglesias cristianas, para que el diálogo, la amistad y la búsqueda conjunta de la verdad sean una realidad, oremos. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre Santo, todos nuestros ruegos, tú que vives y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentar.
alabamos a Dios. Bendito eres, este Señor, pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que estos santos misterios nos renueven y nos hagan dignos de su fruto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado, sea el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes a tus fieles anhelar año tras año con el gozo de habernos purificado los sacramentos pascuales, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a la caridad fraterna, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Porque Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, la que aceptó voluntariamente, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Te adoramos, Señor. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, te adoramos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu siervo el Papa Francisco, nuestro arzobispo Francisco Osoria, y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que partieron de este mundo a tu presencia y todos los que encomendamos en esta Eucaristía. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Ten misericordia y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los que vivieron en tu amor a través de la historia. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos fieles al Señor, siguiendo sus divinas enseñanzas, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, estemos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a esa palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz. Dichosos nosotros invitados a participar de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo de Cristo nos alcance a todos la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Dios es amor, hermanos, amémonos unos a otros. Por eso tienes que ser un niño
para entrar al reino con mi Cristo. Por eso tienes que ser un niño, tienes que ser un niño, tienes que ser un niño para entrar al reino con mi Cristo. Oremos. Conforta, Señor, a tus fieles con la bendición que imploramos de ti, para que nunca permitas que nos apartemos de tu voluntad y siempre podamos agradarte con nuestro servicio. Por Jesús, que vive, reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con el tercer día de la novena en honor a San José. Oh benignísimo Jesús, así como consolaste a tu amado Padre en el doloroso misterio de la circuncisión, recibiendo de él el dulce nombre de Jesús, así te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, nos concedas pronunciar siempre con amor y respeto tu santísimo nombre, llevarlo en el corazón, honrarlo en la vida y profesar con obras y palabras que tú fuiste nuestro Salvador y Jesús. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, todo amor y misericordia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Con un corazón contrito y humillado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ave María, Ave María, Ave María, Ave María.